Qué gusto saludarles, amigos de Reacción en Cadena. Qué día tan largo en torno a la suspensión de actividades del Estadio de la Ciudad de los Deportes. Ya hay noticias, a ver, ya es oficial luego de una reunión del presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, con el alcalde de la Benito Juárez, Luis Mendoza. Hay dos situaciones que les tengo que completar. Una, ya es oficial, ha salido el comunicado esta tarde, el partido América frente a Pachuca se cambia de sede, se jugará en el Estadio Cuauhtémoc de la Ciudad de Puebla. No hay tiempo para llevarlo a otro escenario, se había planteado la posibilidad de que se jugara en Pachuca y cambiaran la localía y el América fuera anfitrión el próximo torneo. No pasó así, se va a Puebla, seguramente va a ser un lleno por ver al bicampeón del fútbol mexicano. ¿Qué pasa con el partido de Cruz Azul Tigres del próximo fin de semana en la Ciudad de los Deportes? Les tengo noticias. Noticias, anoten la fecha, hoy lunes, próximo jueves, miércoles por la noche, jueves al mediodía, la alcaldía va a emitir un comunicado en donde se reactiva el estadio de la Ciudad de los Deportes para que pueda albergar partidos de fútbol profesional. Hay temas inherentes al dueño o a los dueños, la familia Cosío, quienes son dueños del estadio de la Ciudad de los Deportes, de la Plaza de Toros México, y están trabajando los temas de protección civil. Y a partir de ahí, yo hoy les puedo adelantar que el partido Cruz Azul frente a Tigres se va a llevar a cabo el próximo fin de semana en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Así que América Pachuca va al Cuauhtémoc y lo harán oficial los próximos días, pero les adelantamos que el Cruz Azul Tigres se jugará en la Ciudad de los Deportes o el Estadio Azul. Un abrazo, amigos de Reacción en Cadena. Pásela bien.